jembatannya putus total. Jembatan Merak putus. Ini asli putus. Jembatannya putus. Aman, donda di jembatan ini. Tremenda explosión. El día se vuelve noche en Semeru, ubicado en Java, Indonesia. El volcán hizo una tremenda erupción. La gente tuvo que salir huyendo del lugar. Las cenizas volvieron el día prácticamente noche. Vamos a contarte toda la información en este día 4 de diciembre, donde justamente en la madrugada ocurrió un eclipse. Vamos a ir transmitiendo las noticias de lo que está sucediendo. Además de la actividad sísmica, se movió México, el Golfo de México. Y por esta parte, vamos a contarte también que respecto a este volcán, ya se está hablando de algunos fallecidos y heridos. Así que vamos con la información. Esto es de suma importancia. Así está nuestro planeta en este minuto. La erupción de nivel muy elevada. El volcán Semeru ha explotado con cenizas que han alcanzado los 15,2 kilómetros sobre el nivel del mar en Indonesia. Prácticamente el cielo se ha oscurecido. El día se ha convertido en noche. En Indonesia, en Java, este día 4 de diciembre de 2021, hay código de color para la aviación roja. Una persona fallecida y 41 personas heridas hasta este minuto. La erupción se produce solo 2 días después de la erupción de alto nivel en el volcán Sangay, Ecuador también. Además de lo que está sucediendo en La Palma, España, con el volcán Cumbre Vieja. La explosión ha bloqueado totalmente al sol. Como vemos, es impresionante lo que se está viviendo en Indonesia, en Java. Las autoridades informaron de daños importantes en edificios, automóviles, carreteras y granjas. Se está además comentando de que ya habría fallecido una persona por lo menos y 41 personas heridas. Ya las redes sociales están mostrando todo esto que está ocurriendo en el Semeru, Indonesia. Imágenes impresionantes del momento en donde la gente tiene que huir porque se viene hacia ellos una nube de ceniza. Los momentos son impresionantes. Según algunos otros medios, la columna de ceniza eruptiva habría superado los 10 kilómetros de altura sobre el cráter. Material piroclástico van descendiendo por las laderas del volcán. La gente es obligada a salir huyendo rápidamente porque la erupción, como ven ustedes, realmente es impresionante. Esto es lo que está sucediendo en este día de hoy. Más imágenes en donde acá también comentan acerca de un fallecido y 41 personas heridas. Habrían sufrido quemaduras producto de la erupción del volcán en la isla de Java, en Indonesia. Fíjense, la imagen es realmente impactante. Esa columna de humo es gigantesca. Se están evacuando las carreteras, la gente está huyendo del lugar. Esta columna de humo, que ha tapado prácticamente el sol, ha sido impresionante. Las redes sociales se han llenado de imágenes del momento en que está ocurriendo esto en Indonesia. Erupción durante este día sábado en el volcán Semeru. Nubes oscureciendo toda la zona. Revisamos acá el material, es impresionante. Cómo se ve esa columna ahí de ceniza, es realmente impactante. Otra de las imágenes que se puede ver, esta columna de nube en el cual el cielo se ha cubierto, se ha oscurecido. Es impresionante, la gente rápidamente debe salir de la zona. Ahí vemos cómo muchas personas corren y huyen del lugar. Toneladas de cenizas han alcanzado a los poblados de la región de Lumajang, como vemos acá en Java Oriental. Hay uno de los videos en donde se puede ver cómo está todo. La ceniza está llegando a la zona. Momentos impactantes. Así está la erupción. Mientras la gente va huyendo, aprovechan también de grabar el momento para dejarlo registrado. Una columna de humo gigantesca.
personas que han resultado heridas producto de las quemaduras, ya que la ceniza viene muy caliente y ha alcanzado a algunas personas. Estamos revisando acá más imágenes del momento. Una columna de humo impresionante, como ustedes ven en pantalla. Un muerto, 41 heridos, es lo que reportan otros medios también, como ustedes observan acá. Le estamos mostrando los tweets que han ido dejando. Como ven, el piso ya ha llegado mucho lodo, producto del volcán, la gente huyendo rápidamente de la zona. Así se encuentran las personas en este minuto, saliendo de sus viviendas. El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres ha subrayado que se está alertando a los rescatistas para que extremen medidas, ya que la situación está difícil, hay colapsos de puentes y también hay un descenso de barro que ahora mismo está inundando varios sectores de la región. Hasta el momento está difícil circular por la zona. El volcán de 3.700 metros es la montaña más alta de la isla de Java. Ha entrado en erupción, ha venido con erupciones bastante fuertes durante este último tiempo y bastante actividad, así que estar atentos a este volcán. Todo esto coincidiendo con el eclipse de la Antártida, un eclipse total de sol. Así se pudo ver en imágenes los científicos que lograron llegar hasta el lugar. Realmente impresionante el momento que se vivió con este maravilloso fenómeno. Y las imágenes realmente preciosas, muy hermosas, de este eclipse que ha traído marejadas. A estar atentos en Chile con las marejadas, hay advertencia de ellas. Te estuvimos comentando el día de ayer mientras transmitíamos este maravilloso momento. Ahí podemos ver uno de los videos captados por la NASA, el momento justo cuando se da este eclipse, el eclipse total de sol, un momento único y maravilloso en la Antártida, zona que también se ha movido bastante sísmicamente. Hubo un 6.0 cercano a las zonas en Isla Sandwich el día de ayer, y hoy día también vuelve a haber un 5.9 en el lugar. Realmente increíble. Acá mostramos la actividad sísmica del día de hoy. 5.7 se bajó el sismo en Isla Sandwich, había sido 5.9, lo bajaron. También se movió la zona de México, 5.1, en la zona del Golfo de California, como ustedes ven ahí. Fuerte movimiento para México, área que ya le estamos avisando que estén atentos. Se está moviendo mucho ese sector, también un 4.6. Mucha actividad en la falla San Andrés, como ustedes observan en pantalla. Algunos sismos continúan en Puerto Rico. La actividad también sigue en Hawái, atentos con los volcanes de Hawái. Las zonas de Indonesia, justamente es donde está el volcán acá, a estar atentos. Ahí está la zona de Yakarta, Java, toda esa zona en donde está ese volcán Semeru haciendo erupción tremenda. Así que es importante que estemos al tanto de lo que está sucediendo a nivel planetario, todo coincidiendo con el eclipse. Atentos, en estos próximos días puede haber aumento de actividad sísmica. Desde ya agradecemos la participación de todos ustedes y por favor comparte este video. No olvides dejar tu like, es muy importante para nosotros. Síguenos a través de Telegram, allí nos encuentras como KL Videos, y también en las redes sociales nos busca de la misma manera. En Telegram siempre te avisamos cuando hemos subido material o vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que así no te pierdes ninguno de nuestros programas. Un abrazo muy grande a toda la familia KL. Hasta pronto.